Vehículos y peatones vuelven a circular por el puente de la Avenida América tras casi 6 meses de obras. Los trabajos se iniciaron el pasado mes de noviembre con cargo al fondo estatal de 2009 y hubo que solicitar una prórroga de 3 meses para acometer la cimentación cuando se realizara el vaciado anual del canal imperial. Esta mañana se han ultimado todos los detalles y se ha abierto al tráfico rodado. En las obras se han ampliado las aceras, demanda histórica de los vecinos dada su estrechez. Se han renovado tuberías e instalaciones eléctricas y se han mejorado los accesos con rampas por ambas orillas. En total se ha invertido 500.000 euros. Pues sí, teníamos muchas ganas y aparentemente se ve muy bien, con ganas de que acaben. Lo están haciendo, yo que he visto hacer todo este tramo, todos los muros, lo que lleva de trabajo, eso pasan todavía 9, 10 trabajando hasta los sábados, fabulosos. Hacer falta sí que era necesario, ya que el peatón estamos desprotegidos en este lugar. No soy de por aquí, pero vengo mucho andando y eso, y me parece muy bien, era necesario. Esta actuación era una de las 3 que quedaba pendientes todavía del Fondo Estatal de 2009. Otra de ellas es la remodelación de la salida de Zaragoza dirección Madrid a través de los enlaces, cuyas obras continúan. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se asegura que las del Fondo Estatal están ya concluidas y que la actuación actual la financia solo el propio consistorio. Finalizará este próximo verano. Y desde Urbanismo también aseguran que la Escuela Infantil del Casco Histórico está concluida a la espera de equiparla a cargo del FEIL de este año. Por tanto, el Ayuntamiento da ya por cerrado y dentro de plazo las obras correspondientes al Fondo Estatal del pasado año. Por cierto, que además el consistorio ha puesto en marcha hoy 10 nuevos contenedores soterrados en el Casco Histórico de Zaragoza, como el que estamos viendo en la calle Asalto. Punto seguido. Y antes de visitar estas obras, el alcalde Belloc ha recorrido el puente del Canal Imperial en la Avenida América una vez terminados los trabajos de acondicionamiento el pasado 31 de marzo. Aceras más anchas, más seguridad y mejor circulación peatonal para este puente por el que cada día además pasan alrededor de 27.000 vehículos. Además, es una de las principales vías de acceso al centro de la ciudad. Una vieja reivindicación del barrio de Torrero que los vuelve a conectar con el centro de la ciudad. Se han hecho todos los trabajos de restauración del canal imperial en la parte del distrito de Torrero. El futuro será la adecuación de la otra parte del distrito de San José, restaurando y haciendo parques lineales, paseos peatonales, espacios de juego del mismo modo que esta parte. Vehículos y peatones vuelven a circular por el puente de la Avenida América tras algo más de 5 meses de obras. Con la apertura a la circulación rodada de esta vía el pasado miércoles, se recupera una de las principales comunicaciones con el centro de la ciudad y vuelven a su recorrido habitual 6 líneas de autobuses urbanos. Los trabajos se iniciaron el pasado mes de noviembre con cargo al Fondo Estatal de 2009 y hubo que solicitar una prórroga de 3 meses para comenzar la cimentación cuando se realizara el vaciado anual del Canal Imperial. En las obras se han ampliado las aceras, se han renovado tuberías e instalaciones eléctricas y se han mejorado los accesos con rampas por ambas orillas. En total, se ha invertido 500.000 euros que ha servido para recuperar una de las zonas históricas de Torrero. Lo están haciendo, yo que he visto hacer todo este tramo, todos los muros, lo que lleva de trabajo, eso pasan todavía 9, 10 trabajando hasta los sábados, fabulosos. Hacer falta sí que era necesario, ya que el peatón estamos desprotegidos en este lugar. No soy de por aquí, pero vengo mucho andando y eso, y me parece muy bien, era necesario. Al tratarse de un puente catalogado de interés arquitectónico, se ha tenido especial cuidado en la restauración de los elementos ornamentales y las barandillas de un puente íntimamente ligado con la historia de este barrio de Zaragoza. Con la llegada de las aguas del Canal Imperial en 1876, se construyó un puente primitivo que fue destruido en los sitios de la ciudad. Tal y como se conoce hoy en día, fue creado en 1904 y el arquitecto Ricardo Magdalena fue quien le dio una estética relacionada con los ritos funerarios, al ser un lugar de paso obligado para llegar hasta el cementerio de Torrero. Concluidas las obras de ampliación del puente del Canal Imperial, el alcalde Juan Alberto Belloc ha querido acercarse hasta la zona para ver cómo ha quedado. La valoración es positiva, se han ampliado las aceras y el puente ha sido sometido a un intenso proceso de remodelación. Mejorar la circulación peatonal del puente era una reivindicación histórica de los vecinos. Desde ahora, Torrero deja de ser la república independiente de la ciudad.
Como yo digo también en broma, hayan pasado de la República Independiente a una monarquía constitucional, porque en definitiva está perfectamente integrado con el conjunto de la ciudad. Respetando el aspecto exterior del puente, se ha ampliado 4 metros, lo que ha permitido que las aceras se multipliquen por 2. Se trata de una de las salidas y entradas más importantes del distrito Torrero La Paz. Por aquí pasan diariamente una media de 27.000 vehículos. En las obras se han invertido 500.000 euros con cargo al Fondo Estatal de Financiación Local del 2009. Concluyeron el pasado 31 de marzo tras una prórroga de 3 meses. Además, aprovechando las obras de ampliación del puente, se han renovado los servicios, telecomunicaciones, aguas y luz. Los vecinos se han mostrado contentos por las obras y el mantenimiento del mismo. Que se ha buscado primero la seguridad, luego se ha buscado el que se respete todo lo de Ricardo Magdalena, que fue el que hizo toda la obra del puente, y entonces pues un poco patrimonio en ese aspecto sí que lo ha respetado y estamos contentos por eso. Con la apertura a la circulación del puente de la Avenida América, Torrero recupera una de sus principales vías de comunicación con el centro de la ciudad. Concluidas las obras de ampliación del puente del Canal Imperial, el alcalde, Juan Alberto Belloc, ha querido acercarse hasta la zona para ver cómo ha quedado. La valoración es positiva. Se han ampliado las aceras y el puente ha sido sometido a un intenso proceso de remodelación. Mejorar la circulación peatonal del puente era una reivindicación histórica de los vecinos. Desde ahora, Torrero deja de ser la República Independiente de la ciudad. Lo que quedaba pendiente, aunque el puente ya no tenía la misma importancia estratégica que en el pasado, cuando era el único medio de acceso, quedaba pendiente una petición de los vecinos que siempre Florencio me transmitía sobre la necesidad de que las aceras fueran dignas, y eso es lo que fundamentalmente se ha hecho. Se trata de una de las salidas y entradas más importantes del distrito Torrero La Paz. Por aquí pasan diariamente una media de 27.000 vehículos. En las obras se han invertido 500.000 euros con cargo al Fondo Estatal de Financiación Local del 2009. Concluyeron el pasado 31 de marzo tras una prórroga de 3 meses. Hemos logrado realizar la obra sin cerrar el tráfico, preservando todos los elementos patrimoniales. Esto se acaba una reivindicación histórica. Además, se ha respetado el aspecto original de la infraestructura. El puente, tal como lo conocemos hoy, se construyó en 1904, con proyecto del ingeniero José Royo Villanova y decoración del arquitecto Ricardo Magdalena. Los vecinos se han mostrado contentos por las obras y el mantenimiento del mismo. Si vas con un carro o vas con un crío, pues mucha gente se tenía que bajar a la calzada, con el cual el autobús iba muy pegado además a las aceras. O sea, que se ha buscado primero la seguridad. Luego se ha buscado el que se respete todo lo de Ricardo Magdalena, que fue el que hizo toda la obra del puente, y entonces pues un poco patrimonio en ese aspecto sí que lo ha respetado y estamos contentos por eso. Al tratarse de un puente de más de un siglo de vida, la restauración y reposición de los elementos ornamentales se ha cuidado especialmente. Pasear por el puente del Canal Imperial en la zona de Avenida América es ahora muy cómodo. Se han ampliado las aceras hasta 2 metros, con lo que ahora miden cada una 4 metros. Además, aprovechando las obras de ampliación del puente, se han renovado los servicios, telecomunicaciones, aguas y luz. Con la apertura a la circulación rodada del puente de Avenida de América, Torrero recupera una de sus principales vías de comunicación con el centro de la ciudad, así como la vuelta a sus recorridos habituales de las líneas 31, 33, 34, 39, 42 y Búho N5 de autobuses urbanos.